Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pues muchas gracias a todos los que se van conectando ahora a través de las redes sociales. Ayer tuvimos una dificultad con el tema de la conexión. Sabemos que esto puede pasar a través de la internet. Por lo tanto, si se llega a cortar en el día de hoy, esperar a que se vuelva, volvemos a lanzar la producción, sea de YouTube o de Facebook o de Instagram, si fuera el caso. Y ustedes, si quieren seguir, se vuelven a enganchar en la nueva transmisión. Pero no nos vamos a alarmar si se cae el internet o no sé qué esté pasando, pues rápidamente nosotros generaremos otro directo y por lo tanto se pueden unir. Ayer estábamos haciendo una introducción sobre qué es el combate espiritual y lógicamente queríamos hablar del autor de este libro porque ya nos dimos cuenta que fue probado, muy duramente probado por Dios, 25 años, y a lo largo de esos 25 años, pues él, como decíamos ayer, se dedicó a la oración, el estudio, y por lo tanto, este libro de Lorenzo Scupoli nace como fruto de ese combate espiritual que él tuvo que mantener 25 años. Después le restituyen el sacerdocio, porque se dan cuenta que había sido una calumnia, y a los pocos meses el Señor se lo lleva al cielo. Por lo tanto, esperaba el Señor que nos dejara ese tesoro que tanto ha ayudado al mundo. Bien, vamos a empezar ahora sí a hablar de lo que Lorenzo Scupoli, sacerdote teatino, nos propone en el combate espiritual. Yo les decía ayer que hay dos tipos de combate. El combate espiritual, en el que tenemos que hacer como Iglesia Católica contra Satanás, en favor de los pobres pecadores, como dice la Virgen María en Fátima. Y luego está el combate espiritual personal. Vamos a empezar a hablar del personal. Lorenzo Scupoli, sobre todo, se centra en el personal. Después vienen los mensajes, como el de Fátima, que nos invita al mundo, a la Iglesia, a verdaderamente luchar contra Satanás para rescatar a los pecadores, para llevarlos al cielo. Entonces, pero ahora nos vamos a centrar en esta parte. ¿Cómo se divide este libro? Este esquema que les voy a decir les va a ayudar mucho porque verdaderamente tiene muchos puntos. Es un libro muy rico. Si alguien ya lo tiene, lo puede descargar. Yo ya lo acabo de descargar hace unos días por internet. También se puede escuchar en YouTube, en español. Seguro que lo habrá en otros idiomas. Entonces, es muy importante entender el esquema que él tiene en el corazón. Porque así, si nos quedamos en los detalles o él va en profundidad, no nos vamos a perder. Cada vez vamos y volvemos.
Él cómo divide el libro. Él dice que para alcanzar la perfección, y no solamente una perfección, o sea, una santidad, sino una santidad muy alta, Él tiene cuatro pasos. Dice, la perfección cristiana consiste en cuatro cosas, cuatro pasos. Y entonces, yo lo voy a decir, lo vamos a seguir repitiendo a lo largo de los días para no perdernos, porque en cualquiera de los cuatro nos vamos a estar moviendo y entraremos en una profundidad, salimos, a lo mejor uno es más corto, el otro es más extendido, quizá hablar de un punto, sobre todo el desarrollo de las cualidades, ahora va a salir, ese va a llevar varios días, y en cambio el primer punto a lo mejor nos lleva un solo día. Entonces, para que la mente no se pierda y diga, bueno, ¿dónde estamos? Este es el esquema, cuatro puntos. Él dice que la perfección cristiana, se necesita la perfección cristiana, cuatro pasos, cuatro requisitos o cuatro condiciones. Primero, el desprecio de sí mismo. Eso está sacado pura y dura. Después, la confianza plena en Dios. Él nos invita a desarrollar las facultades de la inteligencia y de la voluntad y las cualidades que Dios nos ha dado para cumplir la misión y la oración. Si uno recuerda este esquema, no se va a perder en ninguno de los días. Y cuando vayamos hablando de cada tema, van a estar ustedes muy clarificados en dónde estamos profundizando, qué aspecto de este tema se está tocando en ese momento, etc. Porque yo cuando lo estaba preparando, me di cuenta que a veces va en algún tema hasta el fondo, en otros no, en otros se extiende, y entonces claro, si uno no tiene el esquema claro, dice, bueno, ¿en qué parte del libro nos encontramos? Y ahora sí, como tiene cuatro partes, ya sé en cuál. Entonces las vuelvo a repetir para que la gente le quede claro. Para alcanzar la santidad, la perfección cristiana, Él dice que se necesitan cuatro pasos o cuatro condiciones. El rechazarse a sí mismo, el sentirse desprecio de sí mismo, el confiar totalmente en Dios, sin mí no podéis hacer nada, dice Cristo. Después, desarrollar las facultades de la inteligencia y la voluntad, que son las facultades del alma, como Santo Tomás de Aquino nos las explica. Y lógicamente, y cuarto, tenemos que ser personas de mucha, mucha oración. Bien, él empieza diciendo, ¿dónde vamos a empezar? Aquí, antes de las cuatro, él hace una pequeña introducción para distinguir qué es la santidad y qué no es la santidad, cómo nos podemos ir creciendo la santidad, cómo vamos a fomentar estos cuatro pasos. Entonces él dice, ningún atleta recibe la medalla de campeón, si no ha competido según las reglas. Está citando San Pablo, 2 Timoteo 2, 5. Si tú no cumples lo que Dios ha establecido como camino para llegar al cielo, no llegas al cielo. Hay que ser claro con las almas. Necesitan tener claridad, porque si no se les hace daño. Yo les voy a poner un ejemplo que seguro que ustedes lo conocen, porque tristemente está muy extendido. Consagrados sacerdotes, yo he escuchado obispos y cardenales, que hablan de que como la misericordia de Dios es infinita, prácticamente todos van a entrar al cielo. Y eso no es verdad. Toda la escritura, Cristo, sobre todo los evangelios, San Pablo, que si ha sido un luchador San Pablo, hay que leer Efesios 6, cuando dice revestidos de la armadura de Cristo, con la espada del capacete de la fe, la espada de la verdad, ceñidos de la pureza, etcétera, que no lo recuerdo a memoria. Vaya que si combatió San Pablo. Entonces, la vida es un combate. No podemos engañar a las personas. Oye, sí, mira, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero Dios es tan bueno que todos vamos a ir al cielo. No. Aquí San Pablo, que es palabra de Dios también, dice que si tú quieres alcanzar la meta, si quieres la medalla, si quieres conquistar, tienes que competir de acuerdo al reglamento. Yo lo he repetido muchas veces porque a mí me tocó mucho el corazón. La hermana Lucía, en un libro que se llama Llamadas, del mensaje de Fátima,
Ella decía más o menos así, dice, yo no entiendo, porque es una mujer santa, si yo no entiendo cómo las personas viven en pecado mortal y no están preocupadas, porque viviendo en pecado mortal no llegan al cielo. ¿Cómo pueden estar tranquilas? Y ustedes saben que la mayoría de las personas de este mundo viven en pecado mortal, y algunos habitual. Y entonces, esas personas, si Dios no las rescata de una forma a la San Pablo, como se cayó del caballo, es que van a ir al infierno, porque su inter de vida, su opción, como se llama en la filosofía, la opción fundamental, continua, que se va renovando en cada decisión que toman, es alejarme del amor de Dios, alejarme de la verdad, vivir según mi egoísmo. Y esas personas no entrarán en el cielo. San Pablo es más duro que yo, cuando dice los sodomitas y no sé qué, etcétera, en la carta a los romanos, dice, esos no van a salvarse. Y describe muy bien los pecados. Entonces, esa es la verdad. Por lo tanto, hay que decirle a las personas la verdad. Ellos necesitan conocer la verdad. No lo que me encantaría, a mí también me encantaría que el cielo fuera fácil, pero no lo es. Y el primero que nos ha mostrado que conquistar el cielo no es fácil fue Cristo, que murió en la cruz. Para conquistar el cielo para ti, para abrirte las puertas del cielo, tuvo que pasar por la cruz. Entonces, no engañemos a las almas. Hay que ser muy concretos, objetivos. No decir lo que yo opino o lo que me encantaría. Decir lo que Cristo dijo. ¿Qué dice Cristo en el Evangelio? Entrar por la puerta estrecha. Amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Pero para la salvación no nos está diciendo que sea fácil. Y esto nos tiene que llenar de motivación. Por eso, si se dan cuenta, antes de hablar del esquema de estos cuatro puntos, Lorenzo Scúpoli quiere dejar muy claros ciertos términos para que la gente no se engañe, porque ahora van a salir cosas que yo inclusive pensaba que yo hacía y pensaba que me estaba santificando, y no son, son medios, pero no porque yo haga esos medios ya soy un santo. Ah, es que tú ya rezas el breviario, oye, celebras la misa todos los días, ya eres santo. Ustedes saben que no. Muchos de los que nos están escuchando van a misa los domingos y algunos cometen pecados mortales. No basta con ir a misa. Verdaderamente hay que emprender una lucha continua hasta la muerte para alcanzar la santidad. Y ahora sí, utilizando todos los medios. Bien. ¿Cómo nos introduce nuestro... Yo casi lo quisiera canonizar, porque la verdad, o sea, digo en broma, lo quisiera canonizar con la riqueza de este libro. Ya la iglesia se encargará de declararlo, si se canoniza o no. Parecía que se cortaba, pero no sé. Si aguanto, si lo corto. Bien, no, que le estaba diciendo a la persona que me ayuda que me pareció que se iba a cortar YouTube. Perdón, si digo algo así, no se asusten, pero es que estoy viendo la pantalla y si veo que se va a apagar, pues lo aviso. Pero no, todavía aguantó. Gracias a Dios. Bien. ¿En qué consiste la perfección cristiana? Él dijo cuatro pasos para alcanzarla. Después, ¿en qué consiste? Y entonces empieza diciendo en qué no consiste. Y menciona cuatro elementos. Dice, en hacer muchos ayunos y penitencias. ¿Qué nos quiere decir Lorenzo Scúpoli con esto? Que el hecho de hacer ayunos y penitencias es un medio. Pero por hacerlos, quienes hemos hecho ayunos y penitencias, seguimos luchando. Entonces, él dice, no basta pensar que la santidad o la perfección es hacer ayuno. Yo hago ayuno, hay personas que hacen ayuno miércoles y viernes, a pan y agua, bueno, ya soy un santo. Hay personas que han ayunado y les cuesta mucho, y precisamente cuando uno ayuna sale toda esa miseria, porque la desesperación, la impaciencia, cuando estoy cansado, pues a lo mejor no tengo caridad con el prójimo, etc. El ayuno es muy bueno porque nos fortalece. Bueno, tampoco consiste en hacer muchas oraciones y asistir a misa. Si se dan cuenta, no dice que sea malo, pero está diciendo que si alguien piensa que porque va a misa y es un santo, nos engaña. Lógicamente la misa me ayuda a santificarme, pero no por ir a misa ya me he convertido.
visitar templos y leer devociones. Algunos piensan porque leen mucha bibliografía católica, ya son muy santos, y a lo mejor tienen buen conocimiento de la fe. Conocer la fe no significa que la esté viviendo. Por lo tanto, si conozco la fe, tendré que luchar para vivirla. Y pone un ejemplo en el caso de las religiosas, que usted no las ve, pero estamos en un convento de religiosas, pues también a ella les va a ayudar. No basta cumplir con la regla. Yo puedo ser fiel a la regla, a los horarios de la congregación. Eso no significa que ya me he santificado. Eso significa que estoy empezando un camino de cumplimiento, de disciplina para santificarme. Pero no significa que ya estoy convertido. Bien, ¿qué medios tenemos para santificarnos? Y él menciona algunos, después va a ir profundizando, pero me parece que él quiere hacer como un panorama, primero general, y luego ya va a ir a fondo. Me parece que es un grande pedagogo, don Jesús Cúpoli. Dice, los medios para santificarse, menciona algunos de ellos. El Espíritu Santo, ya así vamos entendiendo, es la santificación, nuestra santificación es obra del Espíritu Santo, que se va introduciendo en nuestra alma porque nosotros le hemos abierto el corazón a Dios y es Él que empieza a hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Él es el Espíritu Santo. También María, donde está el Espíritu Santo, está la Virgen María, y ustedes saben que es madre y maestra. Es otro medio que Dios nos ofrece, una persona, en este caso la Santísima Virgen, que nos toma de la mano y nos va llevando a nuestra santificación. Pero Lorenzo Scúpoli no se va, dice, no se anda con chiquitas, como dicen en España. Va al grano. Dice, castigo mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. Está citando a San Pablo. O sea, que el combate espiritual también es, no solamente espiritual, sino también corporal. Es la persona la que combate. Porque yo puedo rezar muchos rosarios, pero si no tengo dominio de mí mismo, una pasión me puede traicionar, y lo sabe. Nosotros que rezamos continuamente, podemos faltar a la paciencia, a la caridad. Entonces, tenemos que verdaderamente someternos, porque el cuerpo, como dicen, este es un dicho popular, la cabra tira al monte, pues con palabras de San Pablo, no hago el bien que quiero, en cambio hago el mal que no quiero. Y eso tiene que ser disciplinado, tiene que ser sometido, porque ya hemos visto que las pasiones no nos hacen caso, no nos hacen caso, al contrario, arrastran la voluntad y la inteligencia y ahí va y caemos. Por lo tanto, tenemos que castigar, como dice San Pablo, nuestro cuerpo y reducirlo a servidumbre. Enseñar a otros la santidad, dice, no vaya a ser que yo enseñe la santidad a otros y yo me quede sin la victoria. 1 Corintios 9:27, dice San Pablo. Por lo tanto, no basta que yo hable de Dios y lleve a los demás a Dios. Yo estoy hablando de Dios. Y ayer me confesé y tenía materia. O sea, ¿qué quiero decir? Que no porque yo hable de Dios, yo ya estoy en Dios. También los que somos pastores tenemos que luchar para vivir en Dios. Castigar el cuerpo, esta idea me gustó mucho de él, porque le voy a explicar, a lo mejor a alguno le va a dar una luz nueva. Dice, castigar el cuerpo, y dice uno, está repitiendo lo de la obra en ese momento, no. Castigar el cuerpo contra las rebeldías que tuve contra el espíritu. Cuando uno ha cometido pecados, ya han sido perdonados, y parece que ya no hago eso, ese pecado, ahora voy a poner un ejemplo, yo tengo que seguir castigando ese aspecto porque el cuerpo guarda memoria. El ejemplo del fumador es sencillo, pero se puede aplicar a todos los pecados. El que fuma y deja de fumar, Señor, perdóname porque estaba quitándome mi vida con una estupidez, con un cigarro, pero ellos saben, el que ha dejado de fumar sabe, aunque ya no fume en ese momento, sabe que el cuerpo le exige la nicotina. ¿Y por qué algunos fumadores se ponen así? Porque se han quitado el cigarro,
pero no se han quitado el estrés que provocaba fumar. Y entonces, algunos, no digo todos, pero algunos empiezan a sustituir, entonces no han resuelto el problema, empiezan a sustituir lo que ya no pueden hacer o no quieren hacer, que es fumar, lo sustituyen con otro vicio, y algunos es la comida. Y se ponen así. Muchas personas que dejan fumar engordan muchísimo. Entonces, ahora sí se entiende con este ejemplo. Yo tengo que seguir castigando mi cuerpo porque si no, esa memoria, ese mal hábito, me va a seguir tirando. Ya quizá no con este vicio en concreto, pero con otro sí. Bien, pues espero que les ayude. Y entonces, no dejo de combatir, no dejo de trabajar. Porque aunque parecen pecados superados, ¿cuántos? Y pregunten, véanse ustedes mismos, ¿cuántas veces uno pensaba que había superado un pecado y vuelve a caer? La mentira, la crítica, la pornografía, ¿cuántas personas superan la pornografía y después de unos meses, años o décadas tienen una debilidad y vuelven a caer? Porque el cuerpo se lo reclama. Oye, pero si hace 10 años que no veía nada. Sí, pero la memoria corporal está tirando. Y si tú no tienes ese control, un día de estos te va a tirar tanto que te vence. Por lo tanto, ahora sí entendemos lo que San Pablo quería decir con esto. Castigar las rebeldías de nuestro cuerpo que tuvimos en el pasado contra el espíritu. Dominarlo para que sea obediente a las leyes del Creador. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir como ciudadanos del cielo. Mirar para tener bien claro el combate espiritual. Nuestro anhelo, nuestra victoria no está aquí, está arriba. Y entonces, si está en el cielo, puedo comprender que un derramamiento de sangre es loable para Dios, el martirio, que es el acto de amor más grande, dar la vida. En cambio, si yo, mi horizonte fuera solo terrenal, oye, que me quiten la vida es una desgracia. En cambio, para el que mira al cielo, que le quiten la vida es una gracia. Es un favor. No todos estamos listos y preparados para ello, pero nos haría un gran favor. Meditar continuamente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para descubrir la misericordia de Dios y cuán grande es mi maldad, que tuvo que venir del cielo el mismísimo Hijo de Dios para entregar su vida por mí, pagando la deuda que yo tenía, no él, que yo tenía con Dios, para que pudiera yo acceder al cielo. No dejar de meditar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la síntesis del amor de Dios para los hombres. Ahí Él mostró hasta dónde llega el amor de Dios por nosotros. El Espíritu Santo nos ayudará a vivir. Quien quiera seguirme, que decía Cristo, renuncie a sí mismo, que es la primera parte, renunciar a nosotros mismos, despreciarnos, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que vencerse a sí mismo, afrontar las dificultades, no escapar de las dificultades. Padre, yo nunca voy a escapar de las dificultades. ¿Qué hizo San Pedro? Le prometió al Señor que nunca lo iba a abandonar y en la primera dificultad fue el primero en correr, en negarlo, en traicionarlo. Por lo tanto, lo digo porque a veces tenemos un errado o erróneo concepto de nosotros mismos. Pero errado. Me creo fuerte, me creo ya convertido, pienso que sí voy a resistir, que bueno, a mí que me echen lo que sea, que lo aguanto. No es verdad. Si somos humildes, yo lo digo por mí, pero también lo veo las personas, no soy ciego, las personas, y más ahora que está viviendo una prueba. Fíjense, les voy a poner el ejemplo del COVID. Muéstrenme la valentía del mundo. La mayoría está lleno de miedo. No que estábamos preparados para afrontar las dificultades, esta dificultad que no es la más grave que va a vivir la humanidad, y todo el mundo está lleno de miedo. ¿Te das cuenta que no estamos preparados? Y las dificultades son parte de nuestra santificación. Dios las permite para formar, para confirmar, para que verdaderamente se fragüe la virtud. Si no hay dificultades, no hay lucha.
Bueno, afrontar las dificultades, no escapar, no mandarlas lejano, porque al final se devuelven contra nosotros. Frecuentar los sacramentos, estamos hablando de los medios para alcanzar la perfección. Él hace una lista, no es exhaustiva, pero ya nos empieza a iluminar. Esto tiene que ser parte de mi vida. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la penitencia, porque ellos dan vigor y fuerza para luchar contra los enemigos del alma. Esto me lo dijo un exorcista que a mí me ha ayudado mucho. Dice, mira, si los laicos tienen dos o tres demonios continuamente asediando, a veces la gente piensa que solo tiene uno, como lo pintan cuando somos pequeños, ¿no? El angelito bueno y el angelito malo. No, es una forma de enseñarnos que existen los ángeles y existen los demonios. Pero en la realidad, los laicos pueden tener tres, cuatro, no sé, demonios que les están asediando día y noche y que te conocen perfectamente y que saben dónde te van a tocar para que caigas. Imagínate esto. Tienes cuatro enemigos que no ves, pero que ellos sí te controlan, te pueden hacer caer, y tú no te defiendes de ellos. Y él decía, y los sacerdotes pueden tener más de 100, porque nosotros tenemos algo muy importante, que son la capacidad de celebrar, de administrar los sacramentos a los fieles. Pues imagínense cómo no el demonio, con muchos secuaces, querrá que los sacerdotes no lleguemos a dispensar las gracias que Dios tiene reservadas para el mundo a través de la Iglesia de los Sacramentos. Por tanto, Eucaristía y penitencia como sacramentos que se pueden recibir continuamente para fortalecer el alma. Los que ya estuvieron en la preparación de los 33 días, que lo hicieron muy bien, yo los felicité, porque desde el inicio empezaron, este curso de 12 días también les va a ayudar a que hacer una buena confesión. Si de los que nos están escuchando nadie ha hecho una confesión de vida, es un buen momento para que cuando vayan escuchando las meditaciones o charlas, tengan una hoja y todo lo que yo vaya diciendo, que les venga la conciencia, anótenlo y hagan una buena confesión. Hagan una buena confesión. ¿Para qué? Para que se liberen de toda la porquería del pasado. Y precisamente con las herramientas que Dios nos da a través de este personaje, del Padre Lorenzo, pues estemos listos para combatir y no arrastrar el pasado. Hacer una confesión de vida, o se le llama también confesión general. Existen almas imprudentes, dice Lorenzo Scupoli, que se dedican a las obras exteriores y se olvidan del interior. ¿Cuánta gente hace muchas cosas, muchas actividades? Y eso lo sabe, yo he sido párroco, en personas que solamente quieren parar las parroquias porque les gusta hacer cosas. Y son cosas buenas, no estoy hablando de cosas malas, pero fíjate lo que, la palabra, que la realidad que utiliza, imprudentes. Porque las obras sin su fundamento se pueden convertir en enemigos del alma. Y pueden ser obras buenas. Un ejemplo tan claro es, oye, yo quiero ser catequista. Oye, enseñar la fe a los niños es loable. Y no es fácil ser catequista. Pero si yo quiero ser catequista porque me vean, porque me agradezcan, porque me reconozcan que soy la persona más importante de la parroquia, pues esa obra buena, externa, ha sido contraproducente para esa persona. Y así, pongan el ejemplo que quieran. Pues, fíjense, olvidan estas personas imprudentes, dice Lorenzo, olvidan lo esencial, que es reformar los pensamientos, los sentimientos, las actitudes, las malas inclinaciones, y se desbordan y nos exponen a muchas trampas y enemigos del alma. Si no estamos atentos, el enemigo del alma nos va a jugar una mala pasada. Y miren la corrección, Algunos dicen que a los papas no se les debe tocar. Pues si un papa se equivoca, San Pedro se equivocó y San Pablo le corrigió, pues San Bernardo corrigió al papa Eusebio en su vida personal. Le dice, malditas ocupaciones,
que te pueden apartar de la santificación de tu alma. Antes que papá, tú estás llamado a ser santo. Y San Bernardo, por ayudar a esa alma, no por ser papa se salva uno. Al contrario, mayor responsabilidad y mayor cuentas a Dios van a dar. Porque es una responsabilidad muy grande. Un honor que haya sido escogido esa persona para dirigir la iglesia, pero también Dios sabe que le pedirá mucho más a esa persona. Bueno, San Bernardo le dice: malditas ocupaciones al Papa Eusebio. Podrás tener muchas cosas que hacer, pero lo primero, lo prioritario en tu vida es santificarte. Y eso también se da a través de la vida espiritual, que también sale ahora, dice, dedicarse prioritariamente a la vida espiritual y sobrenatural. No a dedicarnos solo a las cosas externas, y peor si creemos que porque ya hemos hecho muchas obras de caridad, oye, he llevado comida, he dado mi ropa, le di una limosna, no sé qué, ya con eso seguro que Dios, mira, voy a entrar por la puerta grande en el paraíso. No necesariamente. Bien, para saber, dice Lorenzo, el grado de santidad alcanzado, hay que ver el grado de transformación de mi vida. San Pablo usa el hombre viejo y el hombre nuevo. ¿Quieres saber si somos santos? Si ya has dejado al hombre viejo con sus inclinaciones, pasiones, etcétera, y verdaderamente te comportas como hombre nuevo, de acuerdo, como dice aquí, a las reglas de Dios. ¿Cuáles son las reglas de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Iglesia Católica, las 14 obras de caridad, las 8 bienaventuranzas. Ya con eso tenemos un cuadro concreto de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, si no vivimos esto que he dicho, ya puedo, como dice San Pablo, ¿no?, dar mi cuerpo a las llamas. Si no tengo amor, de nada sirve. Y todo esto se cumple por amor. Las 14 horas de misericordia, ¿por qué se realizan? Porque mi corazón está lleno de amor. Si yo quiero ser puro de corazón, es porque quiero amar a Dios. Si yo aguanto la persecución por causa de la justicia, es por amor a Dios. No porque tengan razón los que me están haciendo daño, sino porque por amor a Dios, aunque sea injusto, yo lo soporto. Bien. Entonces, ahora sí se empieza a meter con lo que duele este autor. Porque dice, este tipo de personas imprudentes les gusta que les prefieran a los demás las obras externas para ser reconocidos. Quieren seguir sus caprichos, no aceptan el parecer de los otros. Miran y critican las faltas ajenas. Esto es muy típico de las personas. Tienen indignación cuando se les corrige. Esto es un punto muy importante. Todos nos equivocamos, pero cuando nos corrigen, nos duele hasta el alma. Y a veces no aguantamos y le respondemos mal a la persona que nos corrige. Este es un punto muy interesante y tenemos que ser corregidos porque todos erramos. Sea en la sociedad, sea en el trabajo, sea en la vida espiritual, sea en la familia, todos cometemos errores y nos tienen que corregir porque nos tienen que formar, pero ¿cómo nos cuesta? Y los que ya vamos haciendo mayores, entre más mayor en edad te hagas, más te cuesta ser corregido. Corregir a un joven, a un niño que no sabe las cosas, pues a lo mejor dicen, pues efectivamente yo no sabía, qué bueno que me lo dices, pero un adulto, no, yo tengo cultura, tengo conocimiento, tengo experiencia. ¿Tú qué me vas a decir a mí? Nos cuesta mucho que nos corrijan. La clave está en la calidad y no en la cantidad de las oraciones. Hay que hacer bien las oraciones que nos propongamos. No por hacer muchas, dice él, que no es malo rezar, pero no por hacer muchas oraciones, ya estamos siendo santos. Hay que hacerlas bien. Y eso los que tenemos la oración diaria, sabemos que cuesta mucho mantenerse un poco atento en las oraciones. También está la clave en el amor al prójimo. ¿Cómo saber si verdaderamente me estoy transformando? Cuando me olvide de mí mismo y lo que me preocupe, inclusive hasta dar la vida, es el prójimo.
cuántas personas están dando ahora la vida por los enfermos de esta pandemia, pues esas personas no están pensando en su vida, están pensando en la necesidad de mi hermano. Dios les permite a las almas imprudentes enfermedades, persecuciones, contratiempos. ¿Y qué pasa? Estallan en quejas. No aceptan las dificultades. ¿Se acuerdan que decía al inicio? Afrontar las dificultades, pues algunos las tienen y en vez de aceptarlas, se quejan. Seguimos avanzando. No veo la hora, pero ya vamos, faltan dos temitas y terminamos. La base. Vamos a construir una perfección. Pues él, Lorenzo dice, se necesita un sustrato, una base para poner esos pilares, esos cuatro pilares que vamos a hablar a lo largo de estos días que nos faltan. Pues dice, hay cinco cosas que hacen la base de una perfección. Pues hay que empezarlas a poner. Si tú quieres construir la santidad, pues escribe, si alguien está tomando apuntes, escribe estas cinco bases. Están en el libro de todos modos. Si tienen el libro, escúchenlo y cuando lo lean van a comprender lo que se refiere. Primero, conocer y meditar la grandeza y bondad infinitas de Dios. San Ignacio de Loyola, cuando hacemos los ejercicios espirituales, que él divide los ejercicios espirituales en cuatro semanas, cuatro etapas, la primera etapa, la primera semana, cuando son de mes, se dedica a meditar sobre todo en la grandeza de Dios, como ser, como Dios, como el ser en sí mismo, y también en su obra. Cuando uno medita la creación, dice, pero qué belleza, pues imagínate cómo será el Creador. Si la creación es bella, tiene cosas lindas, el agua, el aire, las flores, etc., y uno mirando, como hacía San Agustín, mirando las criaturas, pues se elevaba al Creador. Entonces, es muy importante reconocer, meditar y tener muy claro que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas y encima criaturas infieles, criaturas pecadoras, porque esta es una verdad. Y entonces, si no se tiene claro ese sustrato, fíjense, San Ignacio Loyola, que es un grande maestro de discernimiento, de espíritus, de santificación de las almas, es lo primero que tenía que poner como fundamento, inclusive se llama la primera semana, principio y fundamento, era meditar en Dios. Las grandezas, las bellezas, sus dones, etcétera, todo lo que representa. Y claro, nos vamos a quedar siempre lejos, pequeños, pero al menos tratamos de acercarnos un poquito más que quién es Dios. Y no olvidarnos, lógicamente, entonces ahora sí, Dios es Dios y yo soy yo, porque algunos ya se creen superiores a Dios. Yo ya les he contado el ejemplo del laboratorio en Holanda, que precisamente están descubriendo una partícula, la más pequeña del universo, ya no es el átomo, la molécula, etc. Entonces, y ellos le pusieron el nombre a esa máquina, que me da risa, porque digo, pobrecito, no sabe nada. La partícula de Dios, porque ellos piensan que cuando encuentren esa partícula, ya van a descubrir los secretos todos del universo. Y por lo tanto, ya lo vamos a saber todo. Y ustedes dicen, cuando uno conoce a Dios, dice, mira, si encuentras esa partícula, Dios te va a mostrar que todavía no conoces nada. Entonces, y ustedes saben, Friedrich Nietzsche, el filósofo ateo alemán, ustedes lo saben, odiaba la religión, no escribió una obra en donde dice él, Dios está muerto y nosotros lo hemos matado. Como diciendo, Dios no nos sirve para nada, lo hemos echado fuera de la vida. Y como no sirve para nada, fuera, o sea, no existe. Y yo, la voluntad del hombre, es la que construye. No se les olvide que él era de voluntad del hombre y terminó suicidándose. El que mató a Dios, se terminó matándose a sí mismo. Sacó el amor, la luz de su vida, y no encontró un sentido para vivir y se suicida. Por lo tanto, ahora sí ven que es muy importante cuando alguien se cree que está con a la altura de Dios o por encima de Dios, les estoy poniendo el ejemplo de este filósofo, mira las consecuencias. Un hombre
que no resistió, no encontró una razón, una sola razón, para seguir viviendo. Qué duro, pero fue así. Bien, Señor, decía San Francisco de Asís, Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Ahí sintetiza todo lo que estoy diciendo. Señor, conózcate a ti, conózcame a mí. Que te conozca como Dios, como lo que eres, y que yo me conozca como lo que soy. Segundo de los cinco, aceptar ser humillados y sujetar nuestra voluntad a la divina majestad, a la divina voluntad de Dios. Dice, y a las personas, la persona o las personas que Dios haya puesto para que nos dirija, aconseje y gobierne. El matrimonio, ustedes lo saben, el marido, sí, gobierna a la mujer, pero también tiene que obedecer a la mujer. La mujer gobierna al marido, pero también tiene que someterse a su marido. Los religiosos lo sabemos. Yo tengo un obispo por encima de mí. Los religiosos tienen un superior o responsable de por encima de ellos. Entonces, aquí también viene otro error. No, yo a Dios lo quiero obedecer, pero a esta persona no. Esta persona no me representa. Yo no voy a hacer la voluntad de él. Cristo se dejó crucificar injustamente por autoridades de gobierno de aquel entonces. Podía decir él, oye, son pecadores, yo no les voy a hacer caso. Se sometió porque era voluntad de Dios. Pues muchas injusticias que nos hacen, que no queremos aceptar, dificultades, ¿qué pasa? Que son voluntad de Dios y las rechazamos. Y Dios espera que las aceptemos. Ustedes saben ese hecho real de que Dios, Cristo, hablaba con Santa Teresa de Jesús y el confesor le pedía otra cosa. También a Sor Faustina Kowalska le pasó lo mismo. Y entonces ellas iban con el Señor y el Señor, tú me pides esta cosa y el confesor me pide otro contrario. Y decía él, obedece a las dos, le dijo, obedece al confesor. Yo ya me encargaré de que se haga mi voluntad, pero tienes que obedecer al confesor. Y estaba pidiendo el confesor algo contrario, no nada malo, pero algo contrario a lo que Dios pedía a las personas que se les aparecía. Podían decir, oiga, Señor, usted no entiende nada de esto, yo veo a Dios, por lo tanto voy a hacer lo que Dios me pide. Pareciera lo más correcto. Para Dios no. Sométete, porque la obediencia nos humilla mucho. Entonces, sométete a la voluntad de tu confesor. Tercero, hacerlo y sufrirlo todo únicamente por amor a Dios y para la salvación de las almas. Eso es lo esencial. Todo lo que tú hagas es por amor a Dios y por la salvación de las almas. ¿Cuál es esa oración pequeña que la Virgen les enseñó a los pastorcitos en Fátima? Que es muy bonita. Señor, es por tu amor. Decía, cada vez que hagan un sacrificio, digan esto. Señor, es por tu amor, por la conversión de los pobres pecadores y en reparación de las ofensas contra el Inmaculado, cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. Es lo mismo, para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. En Fátima se añade, queremos reparar también el corazón de nuestra madre. Por lo tanto, hacerlo todo por Dios, negarse a sí mismo, dice Lorenzo, Padre Lorenzo, tomar su cruz de sufrimientos y vivirlo, ser mansos y humildes de corazón. Todo lo que acontece en nuestra vida es voluntad de Dios, aunque parezca que no es así. Y ustedes lo saben porque a mí me ha pasado algunas cosas que no entiendes en ese momento y te parecen injustas, que no deben ser así, que Dios no va a permitir esto, que Dios no quiere esto. Pasa el tiempo y dices, si no hubiera hecho esto o no hubiera pasado esto, yo no estaré aquí. Y ahora entiendo la razón y el sentido de lo anterior. Bueno, quinto, obedecer e imitar el ejemplo de Cristo. Cristo, decía el Santo Tomás de Aquino, sobre todo vino, es causa de dos cosas. Causa eficiente de la salvación, por medio de él nos llegó a la salvación, y
decía él, causa ejemplar de nuestra vida. O sea, que Él vino a dar ejemplo cómo debemos vivir en la vida. Es ejemplo. Pues, por lo tanto, ¿quieres llegar a la perfección? Tienes que imitar a Cristo. Bien, ya estamos llegando al final. Nos quiere motivar el Padre Lorenzo. Muy interesante. Dice, las cuotas son altas y exigentes porque la perfección es alta. Me encanta su honestidad. Oye, lo que te voy a presentar es exigente, es duro, pero precisamente porque la meta que tú quieres alcanzar es tan bella, pero tan alta, que si no te esfuerzas no vas a llegar. ¿Qué más nos dice? Combate duro, premio grande. Combate duro, premio grande. El cielo es premio grande. Muchos santos han dicho, es una forma de expresarlo, dice, si las personas que están en el cielo volvieran a la tierra, soportarían millones de veces más los sufrimientos que ya han padecido con tal de alcanzar el cielo. ¿Por qué? Porque al conocer el cielo, todo lo que ofrecieron de sacrificios en la tierra les parece poco para el don que Dios les está dando con la vida eterna. No conformarme, combatir continuamente las malas inclinaciones, dominar los sentidos, arrancar las malas costumbres adquiridas. Tengo el hábito de mentir. Hay personas que mienten ya habitualmente. Yo tengo que quitarme esos malos hábitos de mi vida. Dice, tener siempre un ánimo entusiasta. Como es una lucha, yo no puedo perder el ánimo. El ánimo del alma, o sea, la disposición del alma, no se puede perder. Y entonces dice, ánimo entusiasta, valiente y pronto. Y feliz. Es una lucha. Los pastorcitos no se quejaron de nada, no estaban amargados. Al contrario, tenían toda la capacidad de sonreír, de reír. No le hicieron la broma a esta señora. Ustedes a lo mejor no la conocen. Llega una señora a Ustrel, donde vivían los pastorcitos, cerca de Covadiría, y llega la señora y le pregunta a los tres pastorcitos, ¿ustedes, niños, conocen a los tres pastorcitos que se les aparece la Virgen? Y ellos dicen, sí, 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 debe estar allá más adelante. Eran ellos mismos. O sea, hasta tenían sentido del humor. Y vaya que se sacrificaban, y vaya que luchaban esos tres niños. Pero no perdieron el ánimo. No perdieron su infancia. Esto es increíble. Algunos de nosotros pensamos que por luchar ya tenemos que ser cascarrabias, ¿no? Y perder la paciencia. Y a mí no me hables, no me toques. Yo soy un hombre de oración, así es que no me hables. Esos no tienen ni idea de lo que es la santidad. Entonces, para alcanzar la corona de gloria, como dice San Pablo, tengo que luchar según las reglas del combate. Volvemos al inicio. Según las reglas del combate, y tengo que luchar. La guerra por la santidad es la peor que podemos pelear. ¿Por qué? Dice San Pedro, ¿por qué luchar contra nosotros mismos? 1 Pedro, 2:11. No es literal, pero la idea es esta. Dice, quien se domine a sí mismo vale más de quien domina una ciudad. Nosotros pensamos que los presidentes de gobierno o los líderes de empresa, yo soy el director de Microsoft o Apple, de Coca-Cola, esa persona es más importante que cualquier presidente del mundo. De cara a Dios no vale nada. En cambio, porque lo que acabo de leer viene del libro Proverbios, capítulo 16, versículo 32, quien se domine a sí mismo vale más que todos los gobernantes. El grande combate, la grande victoria es ser dueño de sí mismo y verdaderamente tenernos aquí para hacer la voluntad de Dios. Termino con 3 cosas que le agradan a Dios. Y ya con esto, mañana empezamos con el esquema de los 4 puntos. Dice, a Dios le agrada mucho que logre dominar mis pasiones, que refrene las malas inclinaciones y reprima los malos deseos y movimientos.
del cuerpo y del alma. Pues creo que con esto ya hemos hecho la introducción, qué no es la santidad, cómo los medios que Dios nos da para la santidad, las cinco cosas que son el sustrato de cualquier santo, y ahora sí, la motivación. No es una carrera fácil, pero el premio lo merece. Pues vamos a recibir la bendición con la Eucaristía. Serás en el altar de mi propia miseria, siempre callada a favor de tu iglesia. Inés de María, de ser con su mismo amor, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Les diste el pan del cielo, que contiene sí todo el rey. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Serás en la pureza más fina, morir cada día en ofrenda continua, y desde María decir con su mismo amor: este es mi cuerpo, esta es mi sangre.